pájaro soñador. Por favor, ponlo aquí. Qué bonito ramo mandó la señora Betul. Sí, muy elegante. Muy qué lindo. Bien, son mis favoritos. Está bueno. Mira el jardín, quedó hermoso. Sí, me gusta. Hola. Señor Jan. JJ. Buen día. ¿Cómo estás? Queridos vecinos y vecinas del barrio, respetables amigos, buenas tardes. Traigo buenas noticias. Vamos a proyectar el partido de la Liga Europea. No es una broma. Aquí mismo lo van a ver. No es un sueño, es real. Vengan, vengan aquí. ¿Pero qué hacen? Y no olvidemos a las señoras. Antes del partido pueden ver el último episodio de la serie Perdóname, completamente gratis en esta pantalla gigante. ¿A dónde van? Acérquense. ¿Y la biblioteca? Señora Bildan, entonces deje aquí la ensalada de papa. Buenos vecinos, y esto no es todo. ¿Creen que íbamos a permitir que solo comieran un trozo de pastel? Hemos traído un puesto de barbacoa con salchichas y pan recién hecho y bebidas ilimitadas. Sí, todo es gratis, amigos. Ignóralo. Señora Bilda, vuelva ya. ¿Qué va a pasar? Reciban a la organizadora de este gran evento. Es parte del equipo, es la patrocinadora de todo esto. La señora Aizun, por ahí viene. Aquí estoy, disfruten de este gran evento que organiza para la gente. Mira, del vecindario. Que todo el mundo coma, beba y se divierta mucho. Pásenla bien, espero que les guste. ¿Cómo se atreve? Debí haberlo sabido, ahora entiendo, me las vas a matar. No le hagas caso, ignórala. Nunca había visto tantos glotones juntos en toda mi vida. Solo les importa el estómago. ¿Por qué no alimentan el cerebro? Venga, señora Bildan, se comió toda la ensalada de papas, se la comió toda. Epkibé, no te preocupes por esto. No te sientas mal. Has trabajado mucho y eso es lo importante. JJ, camina y guarda silencio. ¿Es un objeto punzante? Shh, tranquilo, no hagas ruido. De acuerdo. Vamos. Ya, cómete otro rollito de esto. Epkibé, ¿qué quieres comer? ¿Quieres unos pasteles? ¿Qué te parece? No puedo. Tienes que comer algo, amiga. Vamos. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Vas a matarme y luego vas a enterrarme aquí? JJ, estoy desangrando, me estoy muriendo. JJ, no digas tonterías. ¿Cómo voy a matarte? Escúchame, JJ, mira, estamos aquí por otro motivo. ¿Para qué? Para sabotear a Aizan. Ay, para sabotearlos, entonces sí podemos hacerlo sin problemas. Porque soy experto en sabotajes. Hablando en serio, ¿qué haces? JJ, ¿sabes cuánto se ha esforzado Melquibé por la biblioteca? Incluso Jan ha venido para ayudar. Hay mucha gente involucrada y no podemos permitir que nada arruine la inauguración. Así que ahora cortaremos los cables. Cortaremos los cables de la tele. Pero en realidad no sé qué cable tengo que cortar. Son muchos cables. A lo mejor este pasa por debajo y está conectado a la batería. Creo que este no es el cable. Tal vez si jalo este se apaga. ¿Tú qué opinas, JJ? Si quieres hacer un sabotaje, hazlo con estilo. ¿Qué es esto, Un cable con tres tomas. Tijeras. Tijeras. Cortaremos los cables de colores para que no sea posible repararlos, ¿de acuerdo? Como en las películas cuando tienen que elegir cortar el cable rojo o el azul, Sí, es algo así. En las películas van a cortar el cable azul y al final cortan el rojo. Se confunden con los colores, son daltónicos. Pero aquí tenemos tres. Es cierto. No me pongas más nervioso, me confundo y pierdo la concentración, Aizan. A ver, algo falta, ¿qué será? ¡Ya lo tengo! Necesitamos algo emocionante. ¿Qué tal una cuenta regresiva? Bien. 10, 9... 8. Vamos bien. 7. Es una decisión difícil. 6. Mi amigo Tom Cruise me enseñó que esto pasaría. 4. Vamos, JJ, elige uno. 3. 2. ¿Cuál será? Me parece que el azul no. ¡Uno! ¡No puedo más! ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué? ¿Ya no vamos a ver nada? ¿Qué pasa? Esperen un momento. No se vayan. Ahora mismo arreglaremos la tele. Aizan, haz algo al respecto. ¡Eres un inútil! ¡Voy a hacer! ¡Se comió y ya se fue! ¡Esto es absurdo! Aizan, te lo agradezco mucho. Ha sido un gran apoyo para la inauguración de la biblioteca. Ahora todo el mundo comió bien y eso fue gracias a Aizan. ¡Démosle un gran aplauso! ¡Vamos! ¿Qué haces?
¿Por qué estás aplaudiendo? Ah, hola, señor Emre. Hola. Ay, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Pensé que no ibas a venir. Estaba muy molesta. Leila estaba trabajando conmigo en la agencia. Ah, bueno, claro. Estaba, sí, pero lo más importante. ¿Quieres una semilla? No, se lo agradezco mucho. ¿Pueden ir a ver la biblioteca por dentro? Sí, vamos a verla. Acompáñenme. Adelante, por favor, sí. Ay, es increíble. A pesar de todo, quedó maravilloso. Quiero agradecértelo. ¿Por qué? Pues por todo. Sin ti, nada de esto hubiera sido posible. En realidad, esto no hubiera sido posible sin ti, Salem. De no ser por ti, yo no hubiera conocido este mundo. Todo salió muy bien. Estoy agotada. Ahí viene mi madre. No mires, disimula. Disimula. Oye, como estamos en mi vecindario, deberíamos mantener un poco la distancia. Ya sabes cómo es la gente. Sí, descuida. Genial. Están muy enamorados. No empieces de nuevo. Y si me entero que se lo dices a la gente, hablaremos tú y yo muy seriamente. Pues gracias, McKibben. Pero ¿por quién me tomas? Siempre me estás amenazando. Ven aquí, no Déjame te enojes. Ven no aquí. Me digas que no me enoje. No me agrada ese chico, me da mala espina. ¿Viste? No pienso abrir la boca. ¿Qué hacen pegadas a las ventanas? Están completamente obsesionadas. Aizun, ¿no te cansas de molestarme? Pues mira, abrí la biblioteca. No pudiste. Pues a mí contigo. No me importa. Por lo que he visto, ahora entiendo por qué no dejaste que Sanem y Musafer se casaran. Tus hijas tienen otras aspiraciones. Pero bravo, eres muy inteligente, eres muy lista. Y a Leia vas a emparejarla con su hermano. Lo tienes todo planeado, así que todo queda en familia. Lo tenías perfectamente calculado. Fíjate en lo que dices. Habla claro, ¿qué insinúas? Que eres una suegra casayerno. No digas tonterías. Pero no te preocupes, parece que tu estrategia está funcionando y todo el mundo se va a enterar. Sí, claro, pienso encargarme personalmente de contárselo a todo el mundo para que se enteren todos. ¡Ay, te voy a matar! ¡Te juro por Dios que te voy a matar! ¡Eres una mentirosa! ¡Pero pelos de zanahoria! ¡Te voy a matar! ¡Que tus yernos se pueden enterar que estás muy loca! ¡Uy, me encantó! La verdad es que todo quedó muy bonito. Toda la vida había soñado con algo como esto. ¿A ti te agrada? También. ¿Sabes? Me veo leyendo en el campo y en el parque y en todas partes. Incluso mientras camino por la calle. Libros que cuentan grandes historias de amor. Para leer lo que quiero me faltará vida. Sí. Tal vez necesites dos vidas para eso, aunque hay historias de amor que inspiran libros. Oye, mira. Galápagos. ¿No es a donde querías ir? ¿Galápagos? ¿Lo has leído? No, para nada. Habla de cómo se formaron las islas hace millones de años. ¿Hace millones de años? ¿En serio? Sanem, ojalá nuestro amor dure millones de años. Tu amigo Jan. Pero, oye, Jan, qué bonito detalle. No sé si lo nuestro dure tanto, pero seremos el chisme del vecindario durante mil años. De generación en generación. Seremos una leyenda de abuelos a nietos. ¿Sabes? Ya no demos de qué hablar. Sí, vamos. Eres como las chicas de las novelas. ¿Y eso? Tengo que recomendarles algunos libros para que después puedan leerlos cuando tengan Gracias, tiempo. Gracias, Sanem. Por supuesto que lo leeremos. ¿Emre? ¿Hermano? ¿Qué pasa? Bueno, hemos decidido venir. Bien.
Aquí tienes, querido amigo. ¿Qué te pasa? Oye, ¿tú también estás aburrido? ¿A ti también te ha repudiado la sociedad? Muzaffer, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Estoy bien. Estoy muy bien. ¿Tengo mal aspecto? La verdad es que no estoy bien. No me siento bien. Muzaffer no está disponible. ¿Por qué nadie me hace caso? ¿Por qué soy el hombre invisible de este barrio? Muzaffer, ¿bebiste? Sí. Tomé limonada. ¿Es limonada? Ya te lo dije, limonada, pero bebí 24 vasos. Me la pasé en el baño, pero nada cambió, Osman. ¿Pero qué es lo que te pasa? Pues resulta que estoy enamorado. Eso es lo que me pasa. Sé que es un error, pero ¿sabes lo que sucede? El exceso de amor también duele. Tienes razón. ¿Verdad que sí? Estoy tan enamorado que si me hicieran soplar ahora, rompería el alcoholímetro. ¿Pero qué estás haciendo? Tranquilízate. Me pregunto qué fue lo que hicimos mal, en qué nos equivocamos. Tuvieron que venir los chicos ricos a robarnos a nuestras chicas. Tú eres el que mejor me conoce, Osman. Eres un león, eres el rey de la selva, ¡claro que sí! Yo tampoco lo entiendo. No lo entiendo. Estoy segura de que algo anda mal. ¿Por qué vino a la inauguración? ¿A qué viene esa actitud tan falsa? ¿Por qué lo estará haciendo? Te estaré vigilando. No lo dudes, Emre Divit. Cuando cometas el más mínimo error, entonces ya lo verás. Pero, hija, ¿sabes qué hora es? Acuéstate. Sí, mamá. Pronto iré a la cama. Oye, estuvo maravilloso, ¿no lo crees? Creo que todo salió bien. Ah, mamá, tú lo que quieres es hablar. Pues sí, todo salió perfecto. Además, es algo muy positivo. Quedó excelente. ¿Mandaste todos los libros a la biblioteca? Bueno, no todos los libros. Pero me gusta apoyar este tipo de proyectos. Y también apoyaste la campaña para que Mefkibé fuera presidenta. ¿Y? Pues parece que Sanem y tú están muy juntos últimamente. Vamos, cuéntame. ¿Qué está pasando entre ustedes dos? Aizun es una arpía. Está que se muere de envidia. ¿Sabes que ahora se dedica a hablar de ti y de tu hermana? ¿Cómo que se dedican a hablar? ¿De qué? ¿De ti? ¿De tu hermana? ¿De Jan? Y ¿sí? Del señor Emre también. No se puede controlar a la gente. Pues sí, eso es verdad. Ay, hija mía. ¿Hay algo más que amistad entre Jan y tú? No, ¿cómo crees? Somos amigos solamente. Somos amigos. Ay, ¿en serio? Entonces se puede decir que es como Osman. Bueno, no exactamente. Somos un poco más cercanos. Pero por supuesto, solo amigos, nada más. Pero dos amigos que están muy enamorados. Por más que lo intento, no entiendo, hermano, porque en realidad son muy distintos. Es cierto. Ambos venimos de diferentes mundos. Pero para mí, lo que vale es la amistad. Él tiene un gran corazón y también es muy buena persona. Es muy inteligente y se fija en todo. Aunque es verdad que es un poco rara, es impredecible y atractiva. Por supuesto que hay cosas que no me gustan de él. Por ejemplo, es muy terco. Cuando toma una decisión, no hay forma de hacerlo cambiar de opinión. Así que es muy obstinado, mamá. Pero aún así nos llevamos bien. Mírame a los ojos, hija. ¿Crees que soy idiota? ¿Ah? Todos en un momento dado hemos vivido lo mismo. Es obvio que estás enamorada. La forma en que se miran los delata. ¿Cómo crees? ¿Es tan obvio? ¿En serio, mamá? Pero no queremos que se note para que no haya malos entendidos. ¿Me entiendes? Bueno, hagamos el tema a un lado. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué hay entre Leila y tú? Pues nada. Solo somos amigos. ¿Y el señor Emre? ¿Qué pasa con Emre? Vamos, cuéntame todo. ¿Realmente crees todo lo que va diciendo Aizun? ¿Por qué me lo preguntas? Habla. Yo sé lo que he visto. A mí no me engaña. Tu hermana está enamorada, es obvio. ¿Por qué dices eso, eh?
La verdad es que yo lo veo muy claro. Se les nota. Además, ya sabes que a mí me puedes contar todo. Leila es muy buena chica, muy trabajadora y tiene un gran corazón. Me resulta muy atractiva. Es muy buena persona. Y como dices, tiene un gran corazón. Así que saca lo mejor de mí. Además, no sabes cuánto me alegro que por fin te hayas alejado de Aileen. Leila es muy buena influencia para ti. Tienes razón. También me alegro de haber dejado a Aileen. Voy por algo de beber y traeré más mandarinas. Seguro que podrás comer unas cuantas más, ¿o no? Gracias, hermano. Pues mira, hija, tengo que decirte que no me agrada para nada el señor Emre. Leila solo tendrá problemas. Ese tipo es muy listo, con malas intenciones. No me gusta para nada. Mira. La verdad es que bien no lo conozco. Escúchame. Yo me enamoré de tu padre y me casé con él. Y quiero que a ustedes les pase lo mismo. Pero todo tiene que estar en armonía, ¿de acuerdo? Tiene que ser una relación equilibrada, ¿entiendes? ¿Qué quieres decir? Pues que el señor Jan y el señor Emre vienen de un mundo muy distinto al nuestro. No tenemos nada en común, somos diferentes. Pero mamá, ahora los tiempos han cambiado mucho. No quiero que te molestes. Si te digo esto es por tu bien. Quiero que seas feliz. De hecho, quiero que me prometas que... A ver, primero, nunca estarás con un hombre que te haga infeliz. Y segundo, porque no vas a hacer nada para que la loca de Aizun vaya por ahí chismeando sobre ti. Porque si un día la atrapo, acabaré en la cárcel, hija. Está bien, pero lo que tienes que hacer es ignorarla. Porque le haces más caso a lo que dice ella que a nosotras. A mí me tiene sin cuidado lo que diga. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Bueno, dame un beso. Dámela tú. Ay, hija, qué odiosa eres con lo bonita que eras al nacer. Señor Jan, gracias por habernos hecho un espacio en su agenda tan apretada. Es todo un placer. Yo les agradezco el gran trabajo de conciencia social que están haciendo ustedes. Hace tiempo que sigo su proyecto y agradezco formar parte de él. Estoy dispuesto a ayudarles en todo lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Necesitamos gente como usted que nos ayude a conseguir nuestros objetivos. Estamos trabajando en proyectos educativos, pero ahora también empezamos a enfocarnos en algunos proyectos de salud. Y nos gustaría mucho poder contarle a usted en qué consisten. Estupendo, genial. Les ayudaré y no solo económicamente. Cuenten conmigo para participar en sus actividades. Si quieren, puedo ir a la próxima reunión y a partir de ahí decidir la estrategia. Muchas gracias. Entonces le informaremos la fecha de nuestra próxima reunión, señor Jan. Muy bien, gracias. Nuevamente le agradezco su tiempo. Espero mucho poder verlas pronto. Las acompaño a la salida. Yo también Muchas voy para gracias. Allá. No, a ustedes. Gracias, mamá. Buen provecho, hija. Buenos días, papá. Buenos días, hija. Buenos días. Mamá te dice buenos días, papá. Ah, qué gusto me da. Cuando menos me saludó, agradécele a tu madre. Papá te oye perfectamente, aunque no te hable. Ah, sí, no lo sabía. Porque solo mueve los ojos de un lado para otro. Vamos, díselo. No mires a la que mueve los ojos, sino al culpable de que los tenga que mover. Eso es lo que dijo. Ya, es suficiente. Es como ver una película en un idioma extranjero. No podemos hablar sin un intérprete. Pero papá, ya conoces la razón. Cuando te equivocas, se queda muda. ¿Y qué hice, Leila? A ver, dime, ¿acaso maté a alguien? Mejor olvídalo. Me gustaría una cena caliente y también pijamas limpias. No creo que esté pidiendo demasiado. Llevo 3 semanas sin ropa interior limpia que ponerme. Está bien, papá. No me hace caso. ¿Y todo por qué? Porque es la presidenta. Yo soy la cabeza de esta familia y merezco respeto. No me puede ignorar de esta manera. A eso me refiero. Ah, mujer, si no lo entiendes, yo te lo explicaré. Vaya, toda la familia se ha vuelto loca. Papá, ¿qué hiciste? Ahora se ha cerrado todavía más. Ni siquiera yo voy a poder traducirlo. No lo hagas, no traduzcas. Que hable con todo el mundo menos conmigo, porque a mí me da igual. Ojalá pudiera reconciliarlos, pero tengo que ir a trabajar. Nos vemos. Yo también me voy, o llegaré tarde.
¡Ay, me quemé! Eso fue genial. Una toma más. Date la vuelta con la mochila en la espalda. Gira muy rápido, ¿de acuerdo? Ahora date la vuelta sin cambiar la expresión de tu cara. ¿Entiendes? Cuando yo te diga tres, ¿de acuerdo? Tres. Muy bien, eso es. La parte de atrás. Perfecto, genial. Ya puedes irte. Sí, ya. Sigue, ya, Osman. Ven, Osman. Ven, oye, colega, luego tendrás que cambiarte y te cambiaremos de ropa, de peinado y esas cosas. Un segundo. Ya sabes qué hacer. Tienes experiencia. Ven, quédate aquí, en este punto. Vamos, tú puedes sonreír. Deja de motivarlo. Él se ve bien, pero tú no te ves bien ahí. Ya, sal. Sanem, estamos siguiendo el guión gráfico, ¿verdad? Sí, no hay cambios. Si hubiera, te los diría. ¿Por qué me gritas? No hace falta. ¿Está bien? Y otra cosa, Sanem. Oye, ¿tú crees que estoy exagerando mucho con el hermano de Aihan? ¿Se nota que estoy nervioso? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, tú... estás exagerando un poco, pero no más que de costumbre, lo normal para ti. Entiendo. Mira hacia el horizonte. Hola, ¿qué tal? ¿Un gusto? Perfecto, Osman. Ahora como si vinieras de recoger leña. Da un par de pasos y ahora sonríe. Que se te vean los hoyuelos en la cara. A las chicas les encanta eso. ¿Cierto, Bully? Sí, por supuesto. Muy bien, ahora sonríe. Sí, muy bien. Estupendo, genial. Señor Jan, algo más. Cuidado con... La tarjeta de memoria está casi llena. ¿Pasó las imágenes a otro sitio? Sanem, eres profesional. ¿Por qué me lo preguntas? Haz lo que tengas que hacer. Entonces, confía en mí, ¿verdad? Claro. ¿Gamse? Esa chica no se separa de Jan para nada. Siempre está ahí. ¿Cómo se llamaba? Sanem. Está súper motivada. ¿Crees que las ayudantes de todas las agencias se involucran así? Se comporta como una niña. Disculpen. Escúchenme. ¿Podrían moverse un poco a la derecha? Es que están tapando toda la luz y están tomando fotos. ¿Aquí está bien? No, dije la derecha. La otra. A ver... ¿Aquí? No, siguen estorbando, pero ya muy poco. O mejor váyanse para atrás. Atrás, atrás. ¿Aquí no tapamos la luz? Aquí está bien. Si tú lo dices, quédense ahí. Sanem, no lo vi, pero lo escuché. Bien hecho. Eso es una buena decisión. Es perfecto. Claro que sí. Brillante. Sí, brillante. De acuerdo, eso ha sido todo, Osman. Muy bien. Tomaremos un descanso para que te cambies de ropa. A ver si terminamos antes de la noche para tomar segundo piso y llegar rápido a casa. Aún queda mucho que hacer. Lo estás haciendo muy, muy bien. Mira el antes y el después. ¿De verdad? Sí. Mira cómo estaba antes. Y mira ahora con tus instrucciones. No queremos que salgan sombras raras, ¿no es verdad? Jan, todo marcha perfecto. Sí. Gracias. Ahora que estamos en el descanso, espero que cumplas tu promesa de sacarme unas fotos. Sí, por supuesto, las fotos. No lo olvidé. Vi un columpio allá afuera. ¿Podemos hacerlas ahí? ¡No lo harás! Nos estamos esforzando para terminar pronto la sesión. Mejor las hacemos aquí. Las fotos. Y después las retoco y añado el columpio. No puedes hacer eso. ¡Pero por supuesto! Vivimos en la era de la tecnología. Se pueden borrar las arrugas y también la piel flácida y todo eso. Con Photoshop se puede retocar todo y se hacen maravillas. Tú déjamelo a mí. Perdón. No fue mi intención para nada decir que eres vieja. Jan, ¿qué hacemos? Mientras venía para acá estaba lloviendo. Y es que eso es un problema, porque creo que afuera hay muy poca luz. Las fotos no quedarían muy bien, y aquí adentro tenemos ya todo el equipo de producción, así que vamos a aprovecharlo, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Qué te parece? Bien, traje más ropa, entonces iré a cambiarme. Eres muy precavida. Ve a cambiarte y yo me iré preparando. Dijiste que nos diéramos prisa para que no nos toque el tráfico de regreso, y ahora haces esto en plena sesión. Cambia la tarjeta de memoria, por favor. Sí, la tarjeta. Oye, Fabri,
No sé si lo que estás haciendo es correcto y es un paso importante en el aspecto comercial. Eso ya lo sé. ¿Estás decidido? No puedo hacer absolutamente nada para que cambies de opinión. Minnie, siéntate, por favor. Y escúchame. Sé que estás preocupada por mí y por la empresa, pero lo tengo todo bajo control. Mira, lo que me preocupa es que hayan consecuencias inesperadas, ¿me entiendes? Tranquila, está controlado, ¿sí? Muy bien, tú sabrás. La decisión es tuya, pero me parece que asumir este riesgo es realmente algo innecesario. Y en verdad te equivocas en confiar en ciertas personas. Minnie, yo no confío en nadie sin tener todas las garantías. En el mundo solo hay una persona en la que confío. En mí. Osman, no puedo creerlo. Eres un camaleón. Todo te queda bien. Te ves fantástico y muy guapo. ¿Estás segura? ¡Sí! Kevin, cuando compro pantalones tengo que llevarlos a arreglar porque me quedan largos de las piernas. Y en las camisas me pasa lo mismo con las mangas. Increíble. Siempre me pasa. No te creo. En el barrio tenemos una modista. Creo que vive de mí, en serio. ¡Qué gracioso eres, Osman! Oye, después de la sesión, ¿quieres ir a tomar algo? Terminaremos enseguida. El señor Jan es muy rápido. ¿Qué pasa, JJ? Ya te estás pasando de cariñosa. Gobiérnate, por favor. No digas estupideces. Por favor, calla. Osman, te decía que si tomamos un café y charlamos un rato, ¿quieres? No lo sé. Es que tengo que volver a la carnicería. Tengo que preparar un pedido de carne para un restaurante de kebab. Sí, claro. Ahora vamos a que te maquillen. Sígueme. Quito de en medio a Zeida y luego... ¡Viene Gamse! ¿Cómo puede estar al pendiente de todo esto una ejecutiva como yo? ¡Es inaceptable! Deren, todos estamos concentrados. Hoy es un día hermoso. Asegúrate que todo sea perfecto. Bien, porque ya ves que no estoy de buen humor. Ya lo sé. ¡Lo encontré! ¿No crees que esto quedaría muy bien? Sí, ahora que lo dices, vamos a probar. Ponla encima y veamos qué tal se ve. Sinem, ¿qué estás haciendo? No me llamo Sinem, es Anem. Bueno, chica, tranquila. Ay, ¿es tan difícil aprenderse mi nombre? Oye, no abuses. ¿Pero qué está haciendo esa mujer? ¿Qué le pasa? ¡Es la directora! Tengo otra idea. ¿Podríamos ponerle este casco? ¿Qué tal? Ay, por Dios. Sí, te cayó la chaqueta. Se le cayó la chaqueta. ¿Y si hace como que bebe? Muy deportivo. Perfecto. Ay, tiene un poco de polvo. Es que es negro, se ve todo. ¿Estas pulseras son nuevas? Tiene una larga historia. Un día de estos te la cuento. Sí, cuando tenga tiempo me contará. Estoy trabajando. ¡Achú! Salud, Sanem. Ay, señor Chan, ¿no le parece que hay poca luz? Oye, ay, mira. Lo siento mucho. ¿Se ve bien? Todo quedó genial, hermosa. Gracias, querida. Muchas gracias, Jan. Y el placer es mío. ¡Qué maravilla, ¿verdad? El señor Jan te sacó fotos. Ha sido genial. No suele hacer estas cosas. Ay, es verdad, no es su estilo, pero qué bien. Además, estás muy elegante. Jan, deben de estar cansados. ¿No les gustaría poder tomar un té? Por supuesto. Sí, no he bebido nada desde que llegué. Una taza de té es lo que necesito. Yo se los llevo. Y sirve que bajo las fotos. Por ahí. Cuida y eso. Cuidado, no pises los cables. Cuidado. ¿Quiere ver las fotos? Cancelar, aceptar. Borrar. ¡Ay! ¿No están? Se borraron. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Que no están las fotografías! ¿Qué pasó? Las fotos no están, no hay ¿pero ninguna. ¿Cómo es posible si las acabo de ver? Ay, señor Jan, podría ser que... No, es un disparate, claro que las tomó. Pues no están, es verdad. Pero ¿cómo? No es posible, no entiendo nada. Es increíble, no cometemos errores en nuestro trabajo.
Bueno, no te preocupes, intentaré recuperarlas. Ahora no hay nada que podamos hacer al respecto. Lo siento, estas cosas pasan. Así es, son cosas que pasan. Esto solo es un error técnico, pero nada sucede aquí. Ay, la verdad es que estoy muy impresionada. ¿Ah? El señor Jan ¿sí? lo hizo bien y ahora están perdidas. Yo también estoy impresionada. Esto es increíble. ¡Qué experiencia! Y bien, se terminó el descanso, señor Jan. Los modelos ya están listos. ¿Gamse? Que entren, JJ. Está bien. ¿Pero cómo es posible? Petul y Toga se casaron, si no mal recuerdo, se odiaban en la escuela. Ya sabes lo que dicen. Del amor al odio solo hay un paso. Ay, sí. Eso es verdad. ¿Y tú no tienes novio? No. ¿En serio? Pero si eres muy guapa. Ay, pues ya ves. ¿Cómo lo hizo, señor Jan? Un día de estos te enseño, JJ. ¿Mm? Tienes facilidad, pero con una condición. Dime de dónde eres. No le manejo esa información. No se lo puedo decir, señor ¿Quieres Jan. Aprender a hacerlo? Claro. Bien, JJ, escuchen ustedes. Los amigos del colegio. Es bonito recordar los viejos tiempos. No quiero interrumpir, pero hay trabajo que hacer. Y el tiempo corre. No queremos estar aquí hasta mañana, ¿cierto? Todos tenemos familias y vidas privadas. Ya vamos, señor Jan. Por favor, por favor. ¿Y quién recoge esto, eh? Todo está tirado. ¡Qué desastre! Esto es un desorden. ¿Pero qué es esto? Alguien recoja esto, por favor. ¿Jefe está enamorado de ti o es cosa mía? Ay, claro que no, Sinan. Ya estamos aquí, señor Jan. Había una almohada naranja en la silla y una alfombra roja frente a la tienda. La almohada de colores debe estar de tu lado y la otra almohada también ahí. La leña estaba un poco más pegada. Oye, ¿cómo lo supo? ¿Cómo recordó eso? Tiene ¿otro? Una memoria fotográfica, es como ya un flash. Ya sabemos eso. Y el cartel del gateador tiene que ir a la derecha de la tienda. Todo quedó exactamente igual que antes. Me sigue impresionando tu memoria fotográfica. En serio, todas las cosas quedaron justo en el mismo sitio. ¿Qué es un gateador? No sé bien lo que es. Ah, es un pájaro de unos 12 o 13 centímetros de alto. Claro, tú lo conoces, de acuerdo. Es un ave que canta y normalmente vive en los bosques. Tiene el pico largo y curvado, algo así, y tiene la cola muy corta. Entiendo. Ok. Bueno, ya está todo listo. Podemos seguir trabajando. Vamos. Oye, Sinan, relájate un poco. No estés tan tenso. Suelta los músculos. Estírate un poco. Eso es. Muy bien. ¿Por qué le presiona tanto? ¿Lo estoy presionando? ¿Crees que lo presiono? Es demasiada presión. Creo que está tenso por su culpa. ¿Por mi culpa? ¿Yo qué le hice? Creo que es su personalidad. Es su estilo habitual, ¿entiendes? Hay algunos modelos que no sonríen nunca, son muy estirados. Y él es el tipo de modelo que no sonríe nunca, ¿entiendes? ¿Cómo lo apodaban en el colegio? El erizo. ¿El erizo? ¡Qué bien! ¿Y por qué? ¿Porque te pica y te hace sentir incómodo? Está tenso por naturaleza. Sinan, escucha, parece que te encontraste un oso en el bosque y estás desconcertado. Tienes cara de susto, no sé cómo explicártelo. Tienes que intentar cambiar la expresión, ser más natural. Es lo que necesitamos, un hombre natural, un hombre campestre. O sea, todo un sobreviviente, ¿me entiendes? Creo que está celoso de Sinan. ¿Yo? Oye, chico, ¿tú en lo que estás? Sinan, ahora pareces un estudiante al que acaban de atrapar copiando en medio de un examen. No sé si me explico bien o no, pero pareces un venado lampareado frente a los faros de un auto. ¿Por qué voy a estar celoso de él? A ver, dime, ¿por qué tengo que estar celoso? Guapo sí es. ¿Es que te parece guapo? Ay, no, no, eso lo dijiste tú. Yo no sé nada. Sinan, ¿sabes qué pasa? Te diré cuál es el problema. A ver, ¿cómo te lo explico? Hay películas de terror de bajo presupuesto.
son malas, de baja calidad, de serie B o C. Pues tú pareces un actor de ese tipo de películas. Cambia tu postura, por favor. ¿En serio te parece guapo? Pues sí. ¿Y quién más te parece guapo? Usted. Bueno, es que Sinan no me parece guapo. Me puso muy nerviosa con la pregunta. Y todo esto me avergüenza mucho, de verdad. Oye, Sinan, por favor no te ofendas. Es culpa mía. Es que quiero que quede un muy buen trabajo y soy muy necio hasta que consigo lo que quiero. Perdóname, no es nada personal. Eres bueno, lo haces muy bien. Tranquilo, vamos muy bien. No pasa nada, lo haces muy bien. Estás haciendo un gran trabajo. Las fotos quedarán bien. Sigue posando. Muy bien. Haremos solo un par de tomas más. Relájate. Y otra cosa, tú también me pareces muy guapa. No te avergüences, es en serio. De verdad. No. Bien, solo un par de fotos más y ya acabamos con esto. Oye, tú también estás encantada. Nena, yo no me cuelgo de los hombres tan fácilmente. Es solo que ya nada más tiene ojos para Sanem, lo sabes, ¿verdad? Sí, ya lo vi. ¿Entonces? Es una pena, pero esa pobre parece estar loca por Jan. Verás qué decepción se va a llevar. No entiendo. Cuando esté con Jan, esa pobre se llevará una decepción, ¿sí? Vaya, estás decidida. Te has fijado ese objetivo, ¿no es así? No será difícil. Ya me conoces. Sabes que cuando quiero algo, lo consigo. Bravo. Se acabó. Se terminó la tortura. Les agradezco mucho a todos. Muchas gracias, equipo. Lo hicieron muy bien. Te estaba buscando. ¿Dónde estabas? Ven. ¿Qué pasó? Vinieron los abogados de Fabri. Querían verte. ¿Y qué quieren? No lo han dicho. Hola, ¿qué tal, señores? ¿Jan David? Sí, ¿querían verme? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Represento al señor Enzo Fabri. Me ha pedido que le entregara esto. Es el cheque que le firmé. ¿Qué problema tiene? Ninguno. Quiere devolver el cheque. Si lo prefiere, puedo hacerle una transferencia por ese monto. No. El señor Fabri no quiere aceptar ningún dinero que venga de usted. ¿Cómo que no acepta mi dinero? Renuncia a vender sus acciones. Seguirá siendo su socio comercial. ¿Qué es eso de que renuncia? ¿De qué está hablando? ¿Se está burlando de mí? Por desgracia, no puedo darle explicaciones. Solo vine a entregarle este cheque. No entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues no lo sé, pero se nota que están muy tensos. No entiendo. ¿Qué significa todo esto, eh? ¿Tú lo entiendes? Porque yo no puedo comprenderlo. ¿Qué es lo que quiere, ah? ¿Qué le pasa por la cabeza? Está muy molesto. ¿Entramos? No, olvida eso. No te metas. Voy a esperar a que se calme un poco y luego entraré a preguntar qué pasa, ¿no? Vamos, todos a trabajar. No vinieron a divertirse. ¿Cómo que a divertirse? Si tú le preguntas, seguro que te contesta. Sí, claro. ¿Qué significa rechazado? ¿Qué significa, eh? ¿Se puede echar atrás con tanta facilidad? Bueno, tranquilízate y mejor llamemos a nuestro abogado. Jan, ¿qué sucedió? Nada, Deren. ¿Crees que pueda ayudarte en algo? No, Deren, no, no. Está bien, si necesitas algo, estaré en mi oficina. Está bien. Hablaré con él personalmente y que me diga qué es lo que quiere. El número que usted marcó lo tiene apagado. Lo hace a propósito. Es un traidor. Pero sé lo que voy a hacer. Ese tipo no me conoce. ¡Ya basta, Sanem! ¡Ya no me toques! ¡No les dije que se pusieran a trabajar! ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿Qué haces aquí, Aileen? Tengo que decirte que esto es un mal momento. Deren, yo también te extrañé. ¿Cómo te atreves a venir? A ti también, Jan. Aileen, ¿qué haces aquí? Vaya. Parece que nadie está informado. ¿No se los dijo el señor Fabri? ¿Qué? Bien, entonces yo se los diré. Soy la nueva representante del señor Fabri. ¿Pero qué dices?
¿Qué dices? ¿Qué quiere decir? Bueno, el señor Fabri rechaza vender sus acciones, como acaban de averiguar. Aileen, ve al grano. El señor Fabri seguirá siendo socio de esta empresa. Pero como no sabe mucho de este negocio, yo seré su representante. Ah, aquí tengo los papeles. ¿Puede ser algo así? ¿Eso es posible? Pues no lo sé, Sanem, no lo sé. Les traje una copia. Te la puedes quedar para leerla. Esas son puras mentiras, Aileen. Vete. No iré a ninguna parte en red. Estoy aquí en nombre de Enzo Fabri. Puede que te guste o no. Como ves, todo es totalmente legal. Sanem, calma, no puedes hacer nada. Voy a mi oficina. Los extrañé mucho. Sobre todo a ti, JJ. JJ. Dijo que me extraño más que a nadie. Calma. Deki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Pájaro soñador.